Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por estar allí. Marta Fredes debe estar del otro lado de la pantalla. Marta nos viene acompañando desde hace 20 años a través de Radio Universidad y dio cuenta hace poco por Facebook que está todas las noches con nosotros en la cucha televisiva del Bobby. En esta línea de pensamiento se nos ocurre proponerte, primer furcio de la noche, se nos ocurre proponerte una suerte de ficha de inscripción para una suerte de club de amigos de Cuidado con el Perro. Si querés anotarte, ahí está nuestro correo electrónico, cuidadoconelperro@uncu.edu.ar. Tu nombre, el nombre de tu mascota, si tenés perro o perra, para entrar en un juego de mayor complicidad cada vez. En el primer bloque le tengo terror a la patita del sillón que hace así para afuera. En el primer bloque de nuestro programa de hoy, se nos ocurre compartir con vos, una y otra vez lo buscamos, Julio Cortázar, un tipo que entre tantas cosas se divertía con la literatura y tenía un nivel altísimo de imaginación. Por ejemplo, quien tenga ganas de llorar, puede llorar espontáneamente, pero hay instrucciones para llorar de Julio Cortázar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Y Julio Cortázar no solo tiene instrucciones para llorar, sino también tiene instrucciones para dar cuerda al reloj. Texto escrito hace ya unos cuantos años. No se le da cuerda a los relojes en este tiempo. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Veamos de qué se trata. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que lo cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa y como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión
de atender la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. A ver tu reloj, me parece que es mejor el mío. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Y después de este preámbulo, Cortázar va, derecho viejo, como el tango de Arolas, a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Allá, al fondo, está la muerte. Pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano. Tome con dos dedos la llave de la cuerda. Remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas. Las barcas corren regatas. El tiempo, como un abanico, se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca, déjelo latir en libertad, imítelo anhelante. El miedo herrumbra las áncoras. Cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus rubíes. Y allá, en el fondo, está la muerte. Si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. Julio Cortázar. Y otras instrucciones. Mirá la imaginación del tipo, del gran Cortázar. Instrucciones para subir una escalera. Cada cual sube la escalera como la sube y cada cual baja la escalera sin pensar, bajando la escalera. Pero Cortázar tiene instrucciones para subir una escalera. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo. Y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño, dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado, y llevándola a la altura del pie, se la hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie, y en el primero descansará el pie.
Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Una alegría, una calentura, una reflexión, un derrape, una ternura, un recuerdo, un tributo, una pérdida, un encuentro, un amor. La vida está bueno estar juntos. La década del 60, una de las décadas más particulares en la historia de la humanidad, en la carrera espacial, los yanquis, los rusos y todo ese folclore, Nicolás Tolava nos pone una cortina, esta que ya termina de poner, nos vamos a meter con un texto de Juan Sasturain. Vámonos, dijo Yuri. ¿Quién será Yuri? Como pasa con la tarde de los dos goles de Diego en el Azteca contra los ingleses, con la muerte de Perón o con el asesinato de Lennon, la noticia del vuelo del ruso Gagarin, sic con acento agudo, primer hombre en llegar al espacio exterior y volver a la Tierra, quedó pegada para siempre a las circunstancias personales en que nos alcanzó. Todo el mundo sabe dónde y con quién estaba ese o aquel día, qué pensó y sintió en esas o aquellas circunstancias. 12 de abril, en la primavera boreal de 1961. En Coronel Dorrego, donde yo vivía por entonces, empezábamos el otoño y las clases en tercer año del secundario. No recuerdo que le hayamos hecho perder la hora al profe de física con el tema. Lo que sí, el peluquero Randazzo, uno de los pocos y señalados comunistas del pueblo, aprovechó para leccionarnos, tijerita en mano, sobre las bondades del socialismo, el progreso científico en la URSS y para repetirnos la famosa y trucha declaración del cosmonauta a su regreso. He estado en el cielo y no he visto a Dios. Era el mismo impagable Randazzo al que años después, aunque parezca joda, pero es cierto, en ocasión del asesinato de Kennedy, lo metieron preso. Bah, siempre lo metían, por las dudas. Teniendo en cuenta que la TASS, Agencia Soviética de Noticias, manejaba los tiempos y las informaciones con la arbitraria discrecionalidad que dan el monopolio y las siempre listas razones de Estado, no es fácil saber cuántas horas habrán pasado entre el momento en que Yuri tocó la dura tierra siberiana después de algo más de 100 minutos de visita al espacio exterior y de dos vueltas a la Tierra, y el momento en que el resto del mundo se enteró. Solo las necesarias. Las necesarias para confirmar que no se había estrellado, que el paracaídas había funcionado, aunque no se dijo en el momento y se insinuó que había aterrizado con cápsula y todo, que estaba vivo y entero y que a partir del Sputnik del 57 y de la perra Laika de 2 años después, los rusos sacaban amplia ventaja en la llamada carrera espacial, que no era ni carrera,
La NASA tardaría 8 años en taparles la boca a los soviéticos con el piececito de Armstrong tocando la cara de la Luna en vivo y en directo. Mientras tanto, y durante un tiempo, el espacio sería todo rojo. Hay leyendas oficiales, más o menos apócrifas, anecdotario variado respecto del vuelo. Gagarin dio para todo. Ha quedado para siempre la frase enérgica al prender los motores. ¡Vámonos!, dijo Yuri. Se usa todavía en aquellos pagos cada vez que hay que darse ánimos al empezar cualquier cosa que implique riesgo o dificultades. Y hay algunas pequeñas historias que son hermosas de pensar. Por ejemplo, que cuando cayó en una zona aislada de Siberia, las primeras en verlo fueron una vieja campesina y su nieta de 4 años que, todavía hoy, cuenta la impresión que les produjo la aparición de ese extraño vestido de naranja y con una cabeza inmensa, la escafandra, caído literalmente del cielo. No tenían la menor idea de qué pasaba. Y dicen que él, una vez revelado como persona y como ruso, pidió un teléfono para comunicarse con Moscú. Así de precario. La otra, cotidiana y tan creíble, cuenta que camino de la plataforma de lanzamiento en el vehículo del ejército que lo transportaba y ya con la pilcha espacial puesta, Yuri pidió que pararan. Tenía ganas de mear. Bajó, se arremangó el aislante y ahí nomás, contra la rueda de atrás, como cualquier camionero en la ruta, hizo lo suyo. Desde entonces, todos los cosmonautas soviéticos repitieron el ritual convertido en amuleto. En realidad, a Yuri, casi toda la porción de suerte que le correspondía se le agotó en ese azaroso viaje que salió tan bien, tan perfecto que ni ellos se lo creían. Al poco tiempo, cuando la fama, el papel de héroe nacional y embajador itinerante de la URSS lo habían distanciado de su mujer y acercado a la botella, Gagarin terminó catastróficamente un vuelo corto. Fue de la ventana de un hospital al piso, huyendo del escándalo cuando lo descubrieron metiendo mano a una enfermera. Hubo que hacerle plástica y quedó bien, porque era muy pintón el ruso ejemplar. El último vuelo fue en un MiG-25 que probaba cerca de Moscú. El 27 de marzo de 1968, apenas 7 años después de su hazaña, se precipitó a tierra por razones nunca del todo explicadas. El avión, cayendo en picada, se enterró 6 metros en la corteza de la dura patria soviética. Yuri Gagarin tenía solo 34 años. ¿Y acaso tuvo suerte? Por unos meses no llegó a ver cómo los yanquis se pisaban la luna por televisión. Lo sacaban de foco, pero no de la historia. La prueba de bautismo de Emiliano como switcher esta noche, allí en el control central, Alicia, nuestra directora, Leticia, nuestra directora de arte, Romina, nuestra productora, Nicolás Santolava, nuestro sonidista, y acá en el piso, Mabel y Andrés. Nuestro cuidado con el perro, el inicio de nuestro segundo bloque. ¿Cómo buscar un amigo? Le pedimos letra, imaginación, concepto, pensamiento, sentido poético a Vinicius de Moraes. Se busca un amigo. No necesita ser hombre o mujer, basta que sea humano. Basta que tenga sentimientos, que tenga
corazón. Necesita hablar y saber callar, y sobre todo, oír. Tiene que disfrutar de la poesía, de la madrugada, del sol, de la luna, del canto de los vientos y de la canción de la brisa. Debe tener un gran amor, o de lo contrario, sentir la ausencia de ese amor. Debe respetar el dolor que todas las personas llevan consigo. Debe guardar secretos sin sacrificarse. Pudo haber sido engañado. Todos los amigos son engañados. No es necesario que sea puro, ni del todo impuro, pero no debe ser vulgar. Debe tener un ideal y miedo a perderlo. Debe sentir pena de la persona triste y comprender el inmenso vacío de los solitarios. Debe ser Don Quijote sin despreciar a Sancho. Que sepa conversar de cosas simples, del rocío, de las grandes lluvias, de los recuerdos de la infancia. Se busca un amigo para no enloquecer, para escuchar la noche o lo que se vio bello o triste durante el día, los anhelos y las realizaciones, los sueños y la realidad. Se necesita un amigo para llorar, para asomarse al pasado en busca de memorias queridas. Un amigo que nos abrace sonriendo o llorando, pero que nos abrace. Vinicius de Moraes, Se busca un amigo. Cuidado con el perro, Canal 30, Televisión Digital Abierta, Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Y ahora, con Lionel Richie, este clima musical, buscamos un texto de Miguel Falabella titulado Saudade. Agarrarse el dedo con una puerta duele. Golpearse la cara contra el piso duele. Torcerse el tobillo duele. Una bofetada a un puntapié duelen. Duele golpearse la cabeza con el borde de la mesa. Duele morderse la lengua. Una carie y piedras en los riñones también duelen. Pero lo que más duele es la saudade. Saudade de un hermano que vive lejos, saudade de una cascada de la infancia, saudade del gusto de una fruta que no se encuentra más, saudade del papá que murió, del amigo imaginario que nunca existió, saudade de una ciudad, saudade de nosotros mismos cuando vemos que el tiempo no nos perdona. Duelen todas estas saudades. Pero la saudade que más duele es la saudade de quien se ama. Saudade de la piel, del olor, de los besos. Saudade de la presencia y hasta de la ausencia consentida. Tú podías quedarte en la sala y ella en el cuarto sin verse, pero sabiéndose ahí. Tú podías ir al dentista y ella para la facultad, pero se sabían allí. Tú podías pasar el día sin verla, ella el día sin verte, pero sabían del día de mañana. Pero cuando el amor de uno acaba o se torna menor, al otro le sobra una saudade que nadie sabe cómo detener. Saudade es básicamente no saber. No saber más si ella continúa sufriendo en ambientes fríos. No saber si él continúa sin afeitarse por causa de aquella alergia. No saber si ella todavía usa aquella mini. No saber si él fue a la consulta con el médico como prometió. No saber si ella se alimentó bien últimamente por causa de esa manía de estar siempre ocupada. Si él estuvo yendo a las clases de inglés, si aprendió a entrar en la internet y encontrar la página del diario oficial.
si ella aprendió a estacionar entre dos coches, si él continúa prefiriendo la cerveza oscura, si ella continúa prefiriendo jugo de naranja, si él continúa sonriendo con aquellos ojitos apretados, si ella sigue bailando de aquella forma enloquecedora, si él continúa cantando tan bien, si ella continúa detestando McDonald's, si él continúa amando, si ella sigue llorando hasta en las comidas, saudade realmente es no saber qué hacer con los días que son más largos, no saber cómo encontrar tareas que detengan el pensamiento, no saber cómo frenar las lágrimas al escuchar esa música, no saber cómo vencer el dolor de un silencio. Saudade es no querer saber si ella está con otro y al mismo tiempo querer. Es no saber si él está feliz y al mismo tiempo preguntar a todos los amigos por eso. Es no querer saber si él está más flaco, si ella está más linda. Saudade es nunca más saber de quién se ama y al mismo tiempo sentir el dolor. Saudade es esto que sentí mientras estaba escribiendo y lo que tú probablemente estés sintiendo ahora después de leer. ¿Qué me deparará la noche? Soy agradecido por la vida que me toca. La noche y su magistral sapiencia de lo oscuro. Bien, cuidado con el perro. Este es un tiempo en donde la sociedad contemporánea actual naturalmente se arrodilla, comillas o sin comillas, ante el altar del éxito. Uno tiene que ser muy bueno en lo que haga, uno tiene que ser rápido para tales o cuales conquistas y bla, bla, bla. Este introito rebuscadón para meternos con Alejandro Dolina, la aventura del conocimiento y el aprendizaje. A ver qué nos dice el querido Negro Dolina. La velocidad nos ayuda a apurar los tragos amargos. Pero esto no significa que siempre debamos ser veloces. En los buenos momentos de la vida, más bien conviene demorarse. Tal parece que para vivir sabiamente hay que tener más de una velocidad. Premura en lo que molesta. Lentitud en lo que es placentero. Entre las cosas que parecen acelerarse figura inexplicablemente la adquisición de conocimientos. En los últimos años han aparecido en nuestro medio numerosos institutos y establecimientos que enseñan cosas con toda rapidez. Haga el bachillerato en 6 meses, vuélvase perito mercantil en 3 semanas, avívese de golpe en 5 días, alcance el doctorado en 10 minutos. Quizás se supriman algunos detalles. ¿Qué detalles? Desconfío. Yo he pasado 7 años de mi vida en la escuela primaria, 5 en el colegio secundario y 4 en la universidad. Y a pesar de que he malgastado algunas horas tirando tinteros al aire, fumando en el baño o haciendo rimas chuscas, y no creo que ningún genio recorra en un ratito el camino que a mí me llevó decenios. ¿Por qué florecen estos apurones educativos? Quizás por el ansia de recompensa inmediata que tiene la gente. A nadie le gusta esperar. Todos quieren cosechar aún sin haber sembrado. Es una lamentable característica que viene acompañando a los hombres desde hace milenios. A causa de este sentimiento, algunos se hacen chorros. Otros abandonan la ingeniería para levantar quiniela.
Otros se resisten a leer las historietas que continúan en el próximo número. Por esta misma ansiedad es que tienen éxito las novelas cortas, los teleteatros unitarios, los copetines al paso, las señoritas livianas, los concursos de cantores, los libros condensados, las máquinas de tejer, las licuadoras y, en general, todo aquello que ahorre la espera y nos permita recibir mucho entregando poco. Todos nosotros habremos conocido un número prodigioso de sujetos que quisieran ser ingenieros, pero no soportan las funciones trigonométricas, o que se mueren por tocar la guitarra, pero no están dispuestos a perder un segundo en el solfeo, o que le hubiera encantado leer a Dostoyevsky, pero les parecen muy extensos sus libros. Lo que en realidad quieren estos sujetos es disfrutar de los beneficios de cada una de estas actividades sin pagar nada a cambio. Quieren el prestigio y la guita que ganan los ingenieros sin pasar por las fatigas del estudio. Quieren sorprender a sus amigos tocando desde el alma sin conocer la escala de si menor. Quieren darse aires de conocedores de literatura rusa sin haber abierto jamás un libro. Tales actitudes no deben ser alentadas, me parece. Y sin embargo, eso es precisamente lo que hacen los anuncios de los cursos acelerados de cualquier cosa. Emprenda una carrera corta, triunfe rápidamente, gane mucho, vento sin esfuerzo ninguno. No me gusta. No me gusta. No me gusta que se fomente el deseo de obtener mucho entregando poco. Y menos me gusta que se deje caer la idea de que el conocimiento es algo tedioso y poco deseable. No, señores. Aprender es hermoso y lleva la vida entera. El que verdaderamente tiene vocación de guitarrista jamás se preguntará en cuánto tiempo alcanzará a acompañar la zamba de Vargas. Nunca termina uno de aprender, reza un viejo y amable lugar común. Y es cierto, caballeros, es cierto. Los cursos que no se dictan. Aquí conviene puntualizar algunas excepciones. No todas las disciplinas son de aprendizaje grato. Y en alguna de ellas valdría la pena una aceleración. Hay cosas que deberían aprenderse en un instante. El olvido, sin ir más lejos. He conocido señores que han penado durante largos años tratando de olvidar a damas de poca monta. Es un decir. Y he visto a muchos doctos varones darse a la bebida por culpa de señoritas que no valían ni el precio del primer Campari. Para esta gente sería bueno dictar cursos de olvido. Olvide hoy, pague mañana. Así terminaríamos con tanta canalla inolvidable que anda dando vueltas por el alma de la buena gente. Otro curso muy indicado sería el de humildad. Habitualmente se necesitan largas décadas de desengaños, frustraciones y fracasos para que un señor soberbio entienda que no es tan pícaro como él supone. Todos, el soberbio y sus víctimas, podrían ahorrarse centenares de episodios insoportables con un buen sistema de humillación instantánea. Hay, además, cursos acelerados que tienen una efectividad probada a lo largo de los siglos. Dales el caso de los sistemas para enseñar lo que es bueno, a respetar quién es uno, etc. Todos estos cursos comienzan con la frase "yo te voy a enseñar" y terminan con un castañazo. Son rápidos, efectivos y terminantes. Elogio de la ignorancia. Las carreras cortas y los cursillos que hemos venido denostando a lo largo de este opúsculo tienen su utilidad. No lo niego. Todos sabemos que hay muchos que han perdido el tren de la ilustración y no por negligencia. Todos tienen derecho a recuperar el tiempo perdido. Y la ignorancia es demasiado castigo para quienes tenían que laburar mientras uno estudiaba.
Pero los otros, los buscadores de éxito fácil y rápido, no merecen la preocupación de nadie. Todo tiene su costo y el que no quiere afrontarlo es un garronero de la vida. De manera que aquel que no se sienta con ánimo de vivir la maravillosa aventura de aprender, es mejor que no aprenda. Yo propongo a todos los amantes sinceros del conocimiento el establecimiento de cursos prolongadísimos, con anuncios en todos los periódicos y en las estaciones del subterráneo. Aprenda a tocar la flauta en 100 años. Aprenda a vivir durante toda la vida. Aprenda. No le prometemos nada, ni el éxito, ni la felicidad, ni el dinero, ni siquiera la sabiduría, tan solo los deliciosos sobresaltos del aprendizaje. Estamos por empezar el tercer bloque. Estamos en el aire. Bueno, último bloque de nuestro Cuidado con el Perro. Nicolás Tolava nos pone estos sonidos de la isla en música y nos metemos con un cuento del maravilloso Anton Chekhov. Así se llama el cuento. Iván Krasnukin, periodista de no mucha importancia, vuelve muy tarde a su hogar, con talante desapacible, desaliñado y totalmente absorto. Tiene el aspecto de alguien a quien se espera para hacer una pesquisa o que medita suicidarse. Da unos pasos por su despacho, se detiene, se despeina de un manotazo y dice con tono de Laertes, disponiéndose a vengar a su hermana: estás molido, moralmente agotado, te entregás a la melancolía y a pesar de todo, enciérrate en tu despacho y escribe. Y a esto se llama vida. ¿Por qué no ha descrito nadie la disonancia dolorosa que se produce en el alma de un escritor que está triste y debe hacer reír a la gente o que está alegre y debe verter lágrimas en de encargo? Yo debo ser festivo, matarlas callando e ingenioso, pero imagínese que me entrego a la melancolía. O una suposición, que estoy enfermo, que ha muerto mi niño, que mi mujer está de parto. Dice todo esto agitando los brazos y moviendo los ojos desesperadamente. Luego entra en el dormitorio y despierta a su mujer. Nadia, le dice, voy a escribir. Te ruego que no me molesten. Me es imposible escribir si los niños chillan, si las cocineras roncan. Procura que tenga té y un bistec, ¿eh? Ya lo sabes, no puedo escribir sin té. El té es lo que me sostiene cuando trabajo. Aquí nada es resultado del azar, del hábito, sino que todo, hasta la cosa más insignificante, denota una madura reflexión y un programa estricto. Unos pequeños bustos y retratos de grandes escritores, una montaña de borradores, un volumen de Belinsky con una página doblada, una página del periódico plegada negligentemente, pero de manera que se ve un pasaje encuadrado en lápiz azul y al margen, con grandes letras, la palabra Bill. También hay una docena de lápices con la punta recién sacada y unos cortaplumas con plumas nuevas para que causas externas y accidentes del género de una pluma que se rompe no puedan interrumpir ni siquiera un segundo el libre impulso creador. Krasnukin se recuesta contra el respaldo del sillón y cerrando los ojos se abisma
en la meditación del tema. Oye a su mujer que anda arrastrando las zapatillas y parte unas astillas para calentar el samovar. Que no está aún despierta del todo, se adivina por el ruido de la tapadera del samovar y del cuchillo que se le caen a cada instante de las manos. La mujer no cesa de partir astillas y de hacer sonar las tapas redondas y las puertecillas de la estufa. De pronto, Krasnukin se estremece. Abre unos ojos asustados y olfatea el aire. ¡Dios mío! ¡El óxido de carbono! Gime con una mueca de mártir. ¡El óxido de carbono! Esta mujer insoportable se empeña en envenenarme. Dime, en el nombre de Dios, si puedo escribir en semejantes condiciones. Corre a la cocina y se extiende en lamentaciones caseras, cuando, unos instantes después, su mujer le lleva, caminando con precaución sobre la punta de los pies, una taza de té. Él se halla, como antes, sentado en su sillón, con los ojos cerrados, abismado en su tema. Está inmóvil, tamborilea ligeramente en la frente con dos dedos y finge no advertir la presencia de su mujer. Su rostro tiene la expresión de inocencia ultrajada de hace un momento. Igual que una jovencita a quien se le ofrece un hermoso abanico antes de escribir el título, coquetea un buen rato ante sí mismo, se pavonea, hace carantoñas, se aprieta las sienes o bien se crispa y mete los pies abajo del sillón como si se sintiese mal o entrecierra los ojos con aire lánguido como un gato tumbado sobre un sofá. Por último, y no sin vacilaciones, adelanta la mano hacia el tintero y como quien firma una sentencia de muerte, escribe el título. Mamá, agua, grita la voz de su hijo. ¡Shh! Dice la madre. Papá escribe. ¡Shh! Papá escribe a toda velocidad, sin tachones ni pausas, sin tiempo apenas para volver las hojas. Los bustos y los retratos de los escritores famosos contemplan el correr de su pluma inmóviles y parecen pensar, muy bien, amigo mío, ¿qué marcha? Rasguea la pluma. Dicen los escritores cuando un rodillazo lo sobresalta, al mismo tiempo que la mesa. Bruscamente, Krasnukin se endereza, deja la pluma y aguza el oído. Oye un cuchicheo monótono, es el inquilino de la habitación contigua, Tomás Nikolaevich, que está rezando sus oraciones. ¡Oiga!, grita Krasnukin. ¡Es que no puede rezar más bajo! ¡No me deja escribir! ¡Perdóneme!, responde tímidamente Nikolaevich. Cuando ha escrito 5 páginas, Krasnukin se estira las piernas y los brazos, bosteza y mira el reloj. Dios mío, ya son las 13, gime. La gente duerme y yo, solo yo estoy obligado a trabajar. Roto, agotado, con la cabeza caída hacia un lado, se va al dormitorio, despierta a su mujer y le dice con voz lánguida, Nadia, dame más té, estoy sin fuerzas. Escribe hasta las 4 y escribiría gustosamente hasta las 6 si el asunto no se hubiese agotado. Coquetear, hacer salamerías ante sí mismo delante de los objetos inanimados, al abrigo de cualquier mirada indiscreta que le atisbe, ejercer su despotismo y su tiranía sobre el pequeño hormiguero que el destino ha puesto por azar bajo su autoridad, he ahí la sal y la miel de su existencia.
¿De qué manera este tirano doméstico se parece un poco al hombre insignificante, oscuro, mudo y sin talento que solemos ver en las salas de redacción? Estoy tan agotado que me costará trabajo dormirme, dijo al acostarse. Nuestro trabajo, un trabajo maldito, ingrato, un trabajo desforzado, agota menos el cuerpo que el alma, debería tomar bromuro. ¡Ay! Dios es testigo de que si no fuera por mi familia, dejaría este trabajo. Escribir de encargo. Esto es horrible. Duerme hasta las 12 o la 1, con un sueño profundo y tranquilo. ¡Ay, cuánto más dormiría aún! ¡Qué hermosos sueños tendría! ¡Cómo florecería si fuese un escritor o un editorialista famoso, o al menos un editor conocido! Ha escrito toda la noche. Cuchichea a su mujer con gesto apurado. Nadie se atreve a hablar ni a andar, ni a hacer el menor ruido. Su sueño es una cosa sagrada que costaría caro profanar. Se oye a través de la casa. Your own personal teaser. El mundo está lleno de palabras que nos acompañan. Somos los héroes de nuestra propia historia. El último bloque de nuestro Bobby, Cuidado con el Perro TV, Señal U, Canal 30, www.unidiversidad.com.ar. Gracias por estar del otro lado de la pantalla. El muy talentoso Gabriel García Márquez quizás patee el tablero con este cuento que se llama Ladrón de Sábado y que marca un perfil muy particular respecto de la inseguridad que vive no solo nuestro país, sino el mundo entero, si te descuidas. Ladrón de sueños, ladrón de sábado, Gabriel García Márquez. Hugo, un ladrón que solo roba los fines de semana, entra en una casa un sábado por la noche. Ana, la dueña, una treintañera guapa, insomne, empedernida, lo descubre infragante. Amenazada con la pistola, la mujer le entrega todas las joyas y cosas de valor y le pide que no se acerque a Pauli, su niña de 3 años. Sin embargo, la niña lo ve y él la conquista con algunos trucos de magia. Hugo piensa, ¿por qué irse tan pronto si se está tan bien aquí? Podría quedarse todo el fin de semana y gozar plenamente la situación, pues el marido lo sabe porque los ha espiado, no regresa de su viaje de negocios hasta el domingo en la noche. El ladrón no lo piensa mucho. Se pone los pantalones del señor de la casa y le pide a Ana que cocine para él, que saque el vino de la cava y que ponga algo de música para cenar, porque sin música no puede vivir. A Ana, preocupada por Pauli, mientras prepara la cena se le ocurre algo para sacar al tipo de su casa. Pero no puede hacer gran cosa porque Hugo cortó los cables del teléfono, la casa está muy alejada, es de noche y nadie va a llegar. Ana decide poner una pastilla para dormir en la copa de Hugo. Durante la cena, el ladrón, que entre semana es velador de un banco, descubre que Ana es la conductora de su programa favorito de radio. El programa de música popular que oye todas las noches sin falta. Hugo es su gran admirador y mientras escuchan al gran Benny cantando ¿Cómo fue? En un cassette, hablan sobre música y músicos.
Ana se arrepiente de dormirlo, pues Hugo se comporta tranquilamente y no tiene intenciones de lastimarla ni violentarla. Pero ya es tarde porque el somnífero ya está en la copa y el ladrón la bebe toda muy contento. Sin embargo, ha habido una equivocación y quien ha tomado la copa con la pastilla es ella. Ana se queda dormida en un 2x3. A la mañana siguiente, Ana despierta completamente vestida y muy bien tapada con una cobija en su recámara. En el jardín, Hugo y Pauli juegan, ya que han terminado de hacer el desayuno. Ana se sorprende de lo bien que se llevan. Además, le encanta cómo cocina ese ladrón que, a fin de cuentas, es bastante atractivo. Ana empieza a sentir una extraña felicidad. En esos momentos, una amiga pasa para invitarla a comer. Hugo se pone nervioso, pero Ana inventa que la niña está enferma y la despide de inmediato. Así los tres se quedan juntitos en casa a disfrutar del domingo. Hugo repara las ventanas y el teléfono que descompuso la noche anterior, mientras silba. Ana se entera de que él baila muy bien el danzón, baile que a ella le encanta, pero que nunca puede practicar con nadie. Él le propone que bailen una pieza y se acoplan de tal manera que bailan hasta ya entrada la tarde. Pauli los observa, aplaude y finalmente se queda dormida. Rendidos, terminan tirados en un sillón de la sala. Para entonces, ya se le fue el santo al cielo, pues es hora de que el marido regrese. Aunque Ana se resiste, Hugo le devuelve casi todo lo que le había robado. Le da algunos consejos para que no se metan en su casa los ladrones y se despide de las dos mujeres con no poca tristeza. Ana lo mira alejarse. Hugo está por desaparecer y ella lo llama a voces. Cuando regresa le dice, mirándole, muy fijo a los ojos, que el próximo fin de semana su esposo va a volver a salir de viaje. El ladrón de sábado se va feliz bailando por las calles del barrio mientras anochece. Muchas gracias por acompañarnos. Cuidado con el perro. Que estéis muy bien. Hasta el próximo programa.